Una vez terminado el recorrido con el INVÍAS, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, la doctora Marilena Quiñones, hizo el balance del ejercicio. Lo importante es obtener la información pertinente y de primera mano de los avances que tiene todos estos trabajos que se vienen adelantando. Es claro que para culminar los trabajos de la Simón Bolívar, los recursos serán desembolsados entre viernes y sábado, es decir, que la próxima semana ya la alcaldía distrital tendrá los recursos pertinentes para iniciar estos trabajos. Y en cuanto a Cabal Pombo, pues de acuerdo a lo que pudimos notar, los recursos para terminar en el 2013, la totalidad de los trabajos están garantizados. Eso nos da tranquilidad y pues esperamos que así sea. El otro tema que también se mencionó fue la vía alterna interna y garantizaron que se iniciaba una contratación de 5.000 millones de pesos para pues terminar con destapar todos los huecos que tenemos en esta vía. Lo que esperamos es que todo esto se dé en los términos. Lo de la vía alterna interna, ellos manifiestan que en un mes están sacando la contratación y eso pues es una buena noticia para todos los que habitamos en ese distrito. En la vida hay momentos. Llegan las vacaciones de Semana Santa y en Apuestas Unidas del Pacífico le apostamos a su descanso con viajes y dinero para su tranquilidad. Envíe con su información personal solo formularios de chance no ganadores mayores o iguales a 3.000 pesos realizados en marzo o abril y participe en los siguientes sorteos de tres espectaculares paquetes turísticos. Un viaje a San Andrés y otro a Cartagena, cada uno para dos personas. 5 días, 4 noches, todo incluido. Como si fuera poco, cada paquete recibirá 500.000 de pesos en efectivo para compras y demás gastos. También sortearemos un viaje para dos personas al Eje Cafetero. 4 días, 3 noches, todo incluido. Además, la suma de 250.000 pesos en efectivo. Fecha de sorteo, 18 de abril. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga apostar. En junio cumplimos 15 años, haciendo felices a muchos apostadores.